fría noche de invierno durante el transcurso de nuestra travesía. Y estaba esa luz lamentable que tu moral no ayudaba. Ahí tenía delante ese amigo mental. Decidió pedir hospedaje en un edificio que inspiraba una mezcla de grandeza y melancolía. Y que según fuimos comprobando, conforme nos adentrábamos, había sido recientemente abandonado. Decidimos instalarnos en una de las habitaciones menos suntuosamente amueblada. Estaba situada en una torre y su decoración era un tanto rara, pero bien conservada. De los muros empapelados pendían también un gran número de lienzos en marcos dorados. Hice a mi ayudante cerrar los pesados postigos de la habitación y encendí un candelabro para que, si no podía conciliar el sueño, distraerme al menos entre la contemplación de los cuadros y la lectura de un libro que había encontrado sobre la cama y que trataba sobre las críticas y análisis de dichos cuadros. Me dejé largo tiempo contemplando las pinturas. Cuando la posición del candelabro comenzó a molestarme, extendí el brazo con dificultad para no turbar el sueño de mi compañero e intenté colocarlo de modo que me alumbrara un poco mejor. Pero ese movimiento produjo el efecto inesperado y la luz dio de lleno sobre un cuadro en particular en el que no había reparado aún mi atención. Me sumergí de nuevo en el libro en busca de más información. Era el retrato de una joven del lugar, de extraña belleza, que en mal momento conoció y se enamoró del pintor. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero. Y había puesto en el arte su pasión. Ella era toda luz y sonrisa, muy viva. No lleva más que el arte, que tenía completamente obsesionado al pintor. Terrible impresión causó a la dama oírle hablar del deseo de pintarla, mas era humilde y generosa, y se sentó pacientemente durante largas horas, horas que se convirtieron en semanas, y estas a su vez en meses. Era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil cavilaciones y en sueños, tanto que no veía que la luz que entraba vagamente en la torre aislada se daba las anuncios en canto de su compañera, que se consumían para todos, excepto para él. Ella, sin embargo, sonreía, pues veía que el pintor experimentaba un gran placer en su tarea y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de lo que tanto amaba, la cual día tras día se tornaba más débil y desanimada. Tras varios meses de trabajo, el pintor acabó por fin su obra y durante un instante quedó en éxtasis, contemplando el trabajo que había realizado. Pero solo un segundo después se estremeció al ver que la vida de su compañera ya solo quedaba reflejada en aquel estúpido lienzo. Estaba ahí, en la puerta, en un desierto, en un solo final, pensando en